Atomica präsentiert Cannibal Kitchen. Hoy en Cannibal Kitchen tenemos a la banda Musgos de Berlín, empanadas de humita de la Argentina, bacalao a la nata de Portugal y mojito de Venezuela. Bienvenidos. Estamos con Damián Sardo, guitarrista de la banda Musgos. Hola Damián, cuéntanos qué nos vas a cocinar hoy. Bueno, vamos a hacer unas empanadas argentinas. Empanadas de choclo de humita. Bueno, este plato se me ocurrió hacerlo porque una de las cosas más típicas de la Argentina son las empanadas. Lo que más comemos, como soy vegetariano, elegí hacerlas de humita, que también es una cosa muy típica de los Andes, del norte argentino. Bueno, los ingredientes que vamos a usar son choclo, maíz, vamos a hacer un sofrito con cebolla y con ajo, un poquito de aceite, y por otro lado vamos a hacer una bechamel. Necesitamos harina, manteca y leche caliente y nuez moscada. Sal y pimienta a gusto. Bueno, vamos a empezar con el choclo. Lo que vamos a hacer es, vamos a licuar la mitad de la cantidad. Cortamos la cebolla. No tiene que estar muy finita. Ponemos la cebolla en el fuego. Pongo dos dientes de ajo al fuego. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner el choclo entero que nos quedó en el fuego. Junto con el sofrito. Cuando esté todo bien mezclado, empezamos a condimentar. Bueno, yo llegué a Berlín hace 5 años. Entré en la banda Musgos, una banda de amigos, de la cual era fan. Bueno, ahora vamos a empezar con la bechamel. Un poco de manteca, alguna harina integral, mezclada con harina de trigo, un poco más nutritivo. Si uno no revuelve, no disuelve bien la harina, entonces quedan grumos. La harina ya está bien, bien mezclada con la manteca. Le agregamos la leche. Vamos a pasar la bechamel y vamos a poner sobre el fuego unos 2 o 3 minutos más. A mi gusto le falta. Se le puede poner queso, picante, por supuesto, se puede. Y ya tenemos listo el relleno. Vamos a dejarlo 5 o 10 minutos afuera, que se aire un poco. Así podemos cerrar las tapas de empanadas. Tiramos un poquito la masa, perfecto, con el molde. Bueno, acá tenemos el relleno, que ya se enfrió un poquito. A ver cómo se cierran las tapas. Tapa, mano izquierda, un poquito de agua en el contorno. Y primero vamos a cerrar en media luna, o sea, vamos a pegar solamente los dos costados, los bordes de la masa. Si sobra un poquito, agarramos una punta, la doblamos hacia adelante y hacemos presión. Y esta patita que queda hacia afuera cuando hacemos presión, la volvemos a agarrar y apretar hacia adelante. Así se va cerrando, con un toque artístico. Y algo así. Este es el repulgue típico de las empanadas de carne, en realidad. Pero bueno, como es el más famoso, lo
hicimos aquí. Cerramos, primero solamente haciendo presión. Y después otro repulgue muy muy fácil desde abajo. Y hacer estos pliegues. Y se pueden hacer la cantidad de pliegues que uno quiera. Generalmente con 3 pliegues son de jamón y queso, con 4 pliegues de verdura. Bueno, señoras y señores, amigos del rap. El último paso es, vamos a poner las empanadas unos 10-15 minutos aproximadamente en el horno a fuego moderado. Aquí están las empanadas de humita. Y ahora se viene el Thiago con el bacalao. A ver qué nos... cómo sigue la cosa. Eu sou o Tiago Margaça e sou baixista de muros. E vamos preparar o bacalhau com natas. Precisamos de bacalhau, que é o ingrediente principal. Batatas, farinha, pimenta, natas, leite e queijo ralado, uma cebola, noz moscada e sal. Primeiro temos que pôr o bacalhau de molho. Quer dizer, o bacalhau quando está seco é assim, é salgado. E tem que estar 3 dias em água e mudar a água 2 vezes por dia. Bem, agora pegamos no bacalhau. Tem lume branco, depende muito do bacalhau, estes são como compostas assim grossas e é só uma leve cozura, portanto uns 20 minutos, 30 minutos. Temos a cebola, vou sacar aqui o olho da cebola. Depois vou pegar nas batatas. Pois eu vejo pela textura do bacalhau, que ainda está meio transparente, não é? Quando fica branquinho, quer dizer que já está cozido. Vamos ver se o bacalhau está no ponto, se está cozido ou não. Está bom, está perfeito. Temos que desfiar o bacalhau, que é a parte mais chata. Tem que sacar as espinhas todas, que é para isto se fundir bem com as batatas e depois com o molho que vamos fazer mais tarde. Isto também se utiliza para fazer outro prato, que se chama espinhas de bacalhau. Bem, depois de termos tirado as espinhas todas e a pele, vamos tentar desfiar ainda mais o bacalhau para ficar miudinho. Claro que é muito trabalho, é muito chato, mas quanto mais desfiado tiver o bacalhau, melhor. A partir de Aveiro saem os barcos, vão para a Noruega, Groenlândia, que é de onde é este pescado originário. Na costa portuguesa não existe esse pescado, mas os malucos dos portugueses tinham que ir para a Noruega pescar peixe. Tiramos as batatas fritas e pomos um bocado de papel para absorver bem o óleo e elas têm que estar assim meias moídas, entre meias fritas e meias moídas. Bem, agora pomos um bocado de azeite, um bocado não, muito. Com bacalhau tem que ser pôr muito, sempre muito azeite. Aquilo que provámos do bacalhau, se o bacalhau está muito salgado, não precisa de sal ou pouco sal. Bem, Musgos nasceu há 10 anos atrás, começou em Portugal, está muito relacionado também com a natureza. A banda chama-se Musgos, principalmente porque Musgos representa quase um microsistema de uma floresta, é quase um pequeno planeta, um pequeno mundo. Agora, vamos pegar em 3 colheres de farinha e vamos polvilhar assim. É como paisagens através de som. Vamos ver
envolver com a farinha para ficar meio espesso, como se fosse um bechamel, não é? Ponto final. Mais ou menos 15 minutos até o queijo estar batido e assim gratinado, assim douradinho. Olá, sou Erickson González, sou o baterista de Musgos e hoje les voy a enseñar como se prepara mojito venezolano. Os ingredientes para o mojito venezolano são, primeiramente, tem que ter o ron proveniente de ese país, vários cubos de hielo. Tenemos limón, menta, agua con gas y azúcar moreno. La primera parte es cortar los limones. Yo lo hago en tres partes. Esto después, cuando esté dentro del vaso, lo vamos a exprimir un poco para que el jugo se mezcle con la menta. Pero el mojito normalmente se conoce con el ron cubano. Hoy la vamos a hacer con un ron venezolano, por lo tanto le da un toque diferente, aunque del mismo cariño. Yo le echo 3 cucharadas porque me encanta eso. ¿Sí? Espectacular. Cannibal Kitchen.